buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, mis panas? Bueno, yo les digo mis panas porque nuestro programa de radio de Cecati se acerca a ti, el Cecatito, así les llama a todos los compañeros y compañeras, es decir, estudiantes, profesores, todos los que integran secundarias técnicas, así les llama el Cecatito, que es nuestra mascotita de Cecati, mis panas. Entonces, bienvenidos a un programa más de Cecati. Cecati se acerca a ti es en el radio, ¿eh? Aquí en DGES TV es Formación en Acción. Así es nuestro programa, Formación en Acción en DGES TV, que te ve aprendiendo. Y hoy tenemos un programa especial, como todos nuestros programas. Y les digo que vayan a avisarles a todos aquellos que les gustan los idiomas. Ya tuvimos a nuestra profesora de inglés, hoy tenemos a nuestra profesora de francés, hoy tenemos a nuestra profesora de inglés, nuestra profesora Norma Alvarado Xolalpa. Vayan a avisarles, por favor, a todos los que les interesan los idiomas, que se acerquen para que vean cómo en centros de capacitación de la SEP abordamos la enseñanza de los idiomas, en este caso del idioma inglés. Muy bien, pues damos la bienvenida entonces a nuestra profesora Norma del Cecati número 127, que está aquí con nosotros. Bienvenida, bienvenida, profesora. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, panas, como me estoy enterando que se llaman. Sí, a todos los que nos están escuchando y viendo, pues estoy aquí con mucho gusto y muy emocionada por estar compartiendo con ustedes algunas experiencias de cómo trabajamos en Cecati y de cómo nos desarrollamos. Muy bien, pues les cuento que mis panas, ¿qué es? En Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, es como decir mi cuate, mi brother, mi amigo, y allá es mi pana, como en otros países es mi llave. Okay. ¿Por qué? Porque a tu mejor amigo hasta la llave de tu casa se la das, ¿no? Entonces, okay, por eso es mi llave. Y pues para nosotros adoptamos como Cecatito mis panas. Muy bien, pues empezamos por contarles que en Cecati se dan solamente el idioma francés y el idioma inglés. En Cecati 127, que estamos al sur de la ciudad, a la altura de Huipulco, ubican Huipulco, ustedes llegan allí a la estación Huipulco del tren ligero, toman un pecerito que los lleva por Renato Leduc y se bajan en Chimalcoyotl. Ahí caminan a Calle del Río y llegaron al Cecati 127. Entonces, ustedes quieren saber perfectamente dónde nos localizamos, pues entren a la página de DGCFT, Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.cems.gov.mx. En esa página ustedes van a encontrar todos los Cecati de la ciudad y de la República Mexicana, dónde nos localizamos, qué especialidades damos, los teléfonos y toda información que ustedes quieran saber. También ahí se enterarán de todos los acontecimientos, sobre todo en estos días que estamos festejando nuestro 55 aniversario de fundación de los Cecati. Así es de que entren a la página para que sepan perfecta y exactamente dónde nos localizamos. Y lleguen con la impartición de cursos de la profesora Norma. Profesora Norma, cuéntanos, ¿qué cursos vas a impartir? ¿Cuál estás impartiendo ahora? Porque además es importante que les comentemos que lo está impartiendo a profesores de escuelas secundarias técnicas, uno de tus cursos. Y de manera gratuita, porque la directora, nuestra directora Diana Laura Bacchio, hizo un acuerdo con la maestra, se me fue su nombre, pero aquí en Dirección General de Centros, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, hicieron este acuerdo para que ustedes, profesores de escuelas, vayan de manera gratuita al Cecati a tomar estos cursos de capacitación. Así es, pues bueno, vamos a iniciar con los que estamos impartiendo para nuestros compañeros profesores de secundarias técnicas. Pues estoy muy emocionada porque iniciamos hace dos cursos con este proyecto y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. El primer grupo lo iniciamos hace aproximadamente 2 meses y medio, y fue un curso que llamamos Inglés Básico 1. Sí. En este curso pues se da una introducción general a lo que sería las primeras formas para comunicarnos de manera inmediata, para dar información personal principalmente. Este curso se enfocó de esa manera. Es un curso sabatino,
que impartimos de 9 a 13 horas. Entonces es un horario bastante amable, no los desvelamos, claro, los tenemos que tirar de la cama. Y además, pues, además tenemos un receso, que eso es muy importante saberlo. Sí, y pues bueno, es un curso de 4 horas cada sábado, el cual pues lo integramos básicamente con profesores. Ahí también pues, se pueden integrar personas externas, si por ejemplo alguna maestra quiere llevar a su hijo, a su esposo, al novio o algún invitado, pues bueno, también será bienvenido. El curso que actualmente ya estamos impartiendo es el curso de inglés básico 2. En este curso, además de abordar los temas de la información personal, estamos ya abordando temas sobre lo que es la información de las rutinas diarias, qué hacemos cada día, nuestra vida cotidiana. Entonces, aprendemos a expresar y a decir qué hacemos cada día, cómo lo hacemos, en qué horarios. Y pues bueno, es bastante generoso mi grupo, son básicamente profesoras. Había un profesor que ahorita anda un poco fuera, pero esperemos que se reintegre. Así es, José Antonio, si te reintegras, serás bienvenido. Pero bueno, las chicas son bastante dinámicas y afortunadamente pues están muy motivadas respecto al aprendizaje del idioma. Son bienvenidos cualquier profesor con experiencia, sin experiencia en el idioma. Y pues bueno, nosotros nos encargamos de que tomen el nivel que sea necesario para este curso. Perfecto, pero además es interesante porque los profesores que ya saben, incluso aquellos que imparten el idioma inglés, siempre compartir con otro profesor es rico, porque aprenden cuáles son esas formas pedagógicas, ¿no? Cuáles son las alternativas que se usan para el aprendizaje y la enseñanza, sobre todo, del idioma inglés. Entonces, es un intercambio interesante que también pueden aprovechar, aprovechando que es gratuito. Se les invita a vivir esta experiencia. Entonces, pues esto fue un acuerdo con la maestra Noemí, perdón, es que me olvidé de su nombre, pero maestra Noemí, con quien hemos establecido este acuerdo que de verdad ha beneficiado mucho a los profesores y a nosotros también nos enriquece el compartir con ellos, ¿verdad, profesora? Respecto al... A esta experiencia con los profesores que ya tienen, que son profesores de hecho del idioma, ahorita tenemos la fortuna de estar compartiendo con una compañera que se llama Soko. Saludos, Soko, si nos ves. ¿Cómo decirle? Hay una experiencia muy importante que es la de compartir la metodología, compartir las técnicas, diferentes formas de abordar el idioma, la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Así es. Esta compañera, por ejemplo, tuvo la fortuna también de estar en otras áreas y actualmente tiene como la necesidad de recuperar todos esos aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida y todo lo que ella tiene como práctica docente. Y pues bueno, es una gran compañera, es bienvenida, nos ayuda mucho a subir el nivel de nuestro grupo. Y además, pues tenemos la fortuna de compartir tanto experiencias docentes como experiencias de aprendizaje. Excelente. Pues fíjense, ahorita este primer programa estamos dándoles como una introducción de lo que son los cursos que imparte la profesora Norma, pero en el siguiente programa, pues ya les informamos que vamos a dar una pequeña muestra de cómo la profesora aborda sus distintos temas. Vamos a ver qué tema les proponemos y vamos a dar una clase para que ustedes se acerquen. Es un tema sorpresa. Vamos a ver para que ustedes vivan más de cerca lo que es la capacitación del idioma inglés en el CECATI. En general, bueno, los CECATI más o menos somos homogéneos en cuanto a las temáticas que abordamos con nuestros distintos cursos de la especialidad, pero finalmente cada profesor tiene sus formas, sus experiencias en que comunica el idioma inglés a sus estudiantes. Entonces, profesora, vas a dar cursos de verano, ¿verdad? Así es. Estamos proyectando un curso breve de verano que inicia el día 9 de julio y termina el 13 de julio. Este se estará impartiendo en un horario de las 14 horas ¿sí? a las 18 horas.
Es vespertino para todos aquellos que tienen trabajo, no todos nos vamos de vacaciones, tristemente, ¿verdad? Hay quien tiene que seguir laborando, pero en el turno vespertino ya encontrarán ustedes esta alternativa en el CECATI 127 para que vayan en el verano a capacitarse en el idioma inglés. ¿Qué más tenemos que ofrecerles en de tus cursos, profesora? Bueno, hay... ¿cuál es otro? Bien, próximamente, por ejemplo, tenemos el curso de inglés básico avanzado. Bueno, estamos terminando ese y se retomará un inglés básico para principiantes. Básicamente es un estamos proyectando, si no mal recuerdo, es estas dos opciones: uno inglés básico para principiantes y otro inglés básico, el cual va a ser como solía hacer nuestros programas, de 180 horas. Entonces, este se va a impartir de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. De tal manera que en muy breve tiempo vamos a hacer una inmersión a todo lo que es el inglés básico. Ustedes estarán terminando pues un muy buen nivel, ya básicamente preparados para el preintermedio, con todas las estructuras y con toda la información y el vocabulario necesario para que nosotros nos podamos comunicar de manera inmediata en inglés. Perfecto, pues son bases, pues qué más que sólidas, son los principios, pero quedarán ustedes bastante capacitados para pasar al siguiente nivel. Pues no sé, profesora, si en cuanto a esto, para ya ir cerrando, tenemos alguna otra información. Pues respecto a los cursos creo que es lo más importante, sin embargo quiero remarcar que los cursos en la tarde que se están impartiendo en este plantel CECATI son de las 15 horas a las 19 horas, ¿sí? De 3 a 7 de la noche. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que se está proyectando es que nuevamente se retome este formato de 4 horas, el cual es una sola clase, es una inmersión, como se llama en algunas de las metodologías, es una inmersión para que ustedes aprendan y se empapen del idioma lo más pronto posible, de tal manera que podamos comunicarnos tanto de manera oral como de manera escrita y además pues podamos también desarrollar la capacidad de escuchar y de hablar al mismo tiempo. Perfecto, pues los invitamos, escuchen este siguiente programa que viene, donde la profesora nos va a dar una muestra de cómo imparte la clase y verán que ustedes quedan animadísimos para poder inscribirse en el CECATI 127. Muy bien, pues por el momento nos despedimos de ustedes con este programa Formación en Acción dedicado al idioma inglés dentro de los Centros de Formación para el Trabajo. Nos vemos en la próxima. Damos gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, por estos espacios tan maravillosos y nos vemos la próxima y aquí en DGES TV, que te ve aprendiendo. Chao.